Le demos intervención a la justicia, a la UFI número 5, el doctor Baraldo Vitorica, con el quien trabajamos en estos últimos casos junto a sus empleados y que se han logrado las respectivas órdenes de allanamiento a través del juzgado de garantías que se han llevado a cabo por personal de la estación comunal y la DDI, que tiene base aquí a la vuelta de la comisaría, y que se han logrado el secuestro de varias armas, entre pistolas, revólveres, escopetas, municiones, telefonía celular, que podrían tener relación con los hechos que se están investigando, y que además en uno de ellos se ha secuestrado unas plantas de marihuana, la cual también se ha incautado y se ha puesto a disposición de la justicia todos estos elementos, como así a las personas involucradas. A ver, son dos hechos distintos, no guardan relación entre sí. Sí, para que quede claro, son hechos distintos, distintos días, distintas denunciantes, distintas víctimas, distintos imputados, los cuales se han llevado a cabo, bueno, estamos describiendo el trabajo que se resaltó más o menos en la semana de acuerdo a la actuación policial. Más allá de que hubo casos menores, no hubo otros casos de importancia durante la semana, y bueno, esto sí hay que remarcarlo, y se han sacado de circulación varias armas de gran porte y de importante munición y alguna planta de marihuana, y que se han sacado de circulación estas armas, como decía, y con el trabajo en conjunto que hacemos con la UFI número 5. Hay personas que han quedado imputadas por algunos delitos, pero no detenidas. Exacto, han quedado imputadas, seguirá el proceso, y luego de varios informes que se han recabado, han recuperado la libertad de acuerdo al Código de Procedimiento Penal.